amores hermosos, espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar les recuerdo, si sos nuevo no te olvides suscribirte, dejar like y comentar para que siga creciendo esta hermosa familia. Y si aún no lo hiciste, no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Y con esta actualización de Halloween que se viene, muchos chicos han tenido muchísimas preguntas y las voy a estar contestando el día de hoy. ¿Por qué? Porque me pareció muy importante responderles estas preguntas a todos ustedes. Así que con permiso, yo voy a sentarme en la computadora, voy a agarrar para anotar algunas cosas y voy a entrar a la Play Store. Chicos, si entramos a la Play Store y vamos al juego de Toca Life War, vamos a ver una pantalla un poquito diferente a lo que acostumbramos ver. Podemos ver una imagen nueva y podemos ver un nuevo cartel. Vamos a analizar esta imagen primero y principal, donde podemos ver que tenemos ya cosas relacionadas obviamente con Halloween, ¿no? O sea, todo bien tétrico, digamos. Podemos ver, por ejemplo, una de las cosas, esta vela que tiene una forma bastante extraña y que tiene como si fuera un gatito negro también adentro. Es una cosa rara, pero se ve bastante linda. Podemos ver estos nuevos dulces que tienen el bu y tenemos unos fantasmitas muy lindos. La verdad que está realmente muy bonito, me gusta la gama de colores. Podemos ver acá, por ejemplo, el regalo gratis que es el que salió el día de ayer. Una lámpara de lava con forma de ovni. Una telaraña LED. Eso es nuevo, como no lo hemos visto en ningún lado. Un cartel de exit. Un cartel de salida. Este ratón araña extraño. La verdad es que no me gusta para nada. Podemos ver este panel donde podemos ver anuncios de ovnis, podemos ver una nueva expresión. Acá este cocinero con un cucharón que parece que tiene sangre. La verdad es que podemos ver muchas cosas bastante llamativas. Ahora, otra cosa que es muy llamativa y por favor presten atención es esto. Dice, evento empieza dentro de 2 días. Esto va a variar. Quizás en tu país te dicen que empieza dentro de un día o quizás dice 2 días. Eso depende de cada país. Dice, celebra Halloween en Toca Life War. Vive un Halloween de miedo con regalos, nuevas expresiones, una tétrica pantalla de inicio y el paquete espeluznante. Chicos, re bien. Muchos decían que era una nueva locación, muchos decían que era una nueva casa. No, chicos, no va a salir una nueva casa de Halloween y tampoco es una nueva locación. Es un paquete espeluznante, como lo vengo diciendo ya hace rato. Nada más que, bueno, hay gente que miente y, bueno, nada. Cosas que pasan, que engañan diciendo que son reales y no avisan que en realidad son ediciones. Pero no, lo que se viene es esto. Nuevas expresiones, una pantalla de inicio nueva y el paquete espeluznante. ¿Será gratis? Es una de las preguntas que más han hecho acá los chicos. Sí, será gratis. Chicos, lamento informarles, pero no va a ser gratis el paquete espeluznante. Aún no tengo el valor exacto de cuánto es que va a salir en dólares, pero no va a ser gratis, tristemente. Pero tenemos una buena noticia. ¿Y cuál es? Es que existe el mod. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo saldrá el mod sin virus?
Yo el mod sin virus, ya le dije, es algo que lo hago yo. Les estoy regalando mi juego comprado a ustedes. Ahora, siempre les digo que no utilicen aplicaciones externas como Happy Mod o Play Mod, porque eso instala virus. Verán que quizás el juego tiene bug o que la batería se agota mucho más rápido. Eso es precisamente lo que hacen los virus. Por eso les digo que esperen, tengan paciencia y utilicen uno que no dañe su dispositivo. Una pregunta. Si veo todos los videos completos y dejo like, ¿subirás el mod más rápido? Sí, chicos. Sí. O sea, cuanto más vean los videos, más like dejen y más comentarios dejen en los videos, más rápido voy a estar subiendo el mod. Porque me di cuenta que poner meta de 1000 likes no era suficiente. Así que chicos, hay que ver el video completo y dejar comentario. Y de esa manera voy a subir el mod de la forma más rápida posible. ¿Sí, chicos? La verdad, me parecieron buenas las preguntas que me han hecho. Me han hecho muchas, muchas más. Pero bueno, la verdad es que el video iba a durar muchísimo tiempo, así que no podía contestarlas a todas. Pero si tenés preguntas, podés dejármelas acá abajito, que voy a estar respondiéndolas todas, ¿sí? Así que no te preocupes, podés dejarme la pregunta que desees. Bueno, creo que hemos aclarado un par de cosas. ¿Cuándo va a salir? Aproximadamente dentro de 2 días. ¿Va a ser gratis? No. ¿Voy a subir el mod? Sí. ¿Lo voy a hacer rápido? Depende de todos ustedes. Creo que, la verdad, hemos respondido de las preguntas más solicitadas, casi todas. La verdad, yo estoy conforme. Me gusta, estoy bastante impaciente esperando este nuevo paquete espeluznante. Mis amores, espero hayan disfrutado de este video. Recuerda suscribirte, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Yo voy a seguir chusmeando y a esperar esta actualización. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.